Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera.
Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a otra transmisión de Fútbol Boricua.net. Esta noche vamos a estar trayéndoles en directo el partido de vuelta de la serie de Criollos versus Don Bosco. Criollos ganando la serie 9-2 y Don Bosco necesitando salir de aquí con sobre 10 goles para asegurar el pase. Eso es así, asegurar el pase por goles de visitante. Necesitan un resultado de 10-0 para pasar a la próxima ronda. Le damos las gracias a todos los que nos están sintonizando. Recordamos que nos pueden sintonizar también a través de la aplicación de Ustream en su teléfono móvil y también vía tableta. Vamos entonces a pasar con las alineaciones. Le damos las gracias recordándoles que estamos en directo por futbolboricua.net. Y ahora sí, vamos entonces con las alineaciones. Tenemos la alineación de Criollos FC con René Besares debutando en esta Copa Luis Villarejo en la portería, seguido por Carlos Renconco, Javier Lalondriz, Juan y Coca y Dwayne Fitt, Juan Vélez, Elliot Vélez, Andrés Cabrero, Luis González, Ricardo Dell y Davidson Marcel. Ricardo Dell en estos momentos es el goleador de Criollos FC en esta primera Copa Luis Villarejo. Ahora vamos entonces a pasar con la alineación de Don Bosco. Estamos experimentando unos leves problemas técnicos, pero ya regresamos con el audio. Ahora estamos con la alineación de Don Bosco. En la portería está Ricardo Alameda. Don Bosco está jugando una formación extremadamente defensiva. Tal vez estarán emulando la heroica actuación del Guayama FC en la noche de ayer ante el Puerto Rico FC, que se quedó 2-0 a favor de los de la NISL. Ricardo Alameda entonces está en la portería, seguido por Alexander Cruz, Héctor López, Gabriel Negrol, Andrés Arces, José Ferrer, Saunel Simonetti, Héctor Agosto, Carmelo Sánchez, Luis Hernández y Jonathan Nieves como el único delantero de la noche de hoy. Don Bosco con un solo cambio, mientras que Criollos cuenta con los cinco cambios. Esta Copa Luis Villarejo continúa la tradición que comenzó la Puerto Rico Soccer League de 5 cambios a nivel superior. Así que los cambios por parte de Criollos son Víctor Fontanés, Antonio Pacheco, Steven Olivera, Andoni Burgo y Tyler Hampson. Mientras que para Don Bosco está Alexander Santiago. No se encuentra en la noche de hoy Denis Yaya Beltré por parte del Don Bosco FC. Y tampoco, por lo visto, está Shaquille Santos, que es el otro goleador de parte de Don Bosco. Por tanto, veremos a ver cómo se va a acoplar este ultra defensivo de Don Bosco, que tal vez estará optando por no recibir una goleada e irse dignamente de la Copa Luis Villarejo, porque como les recordamos, el resultado allá en el juego de ida fue de 9-2, por tanto tienen que ganar 10-0 mínimo para adelantar a la próxima ronda por razón del gol de visitante. Vamos entonces a una pausa y regresamos con las incidencias del partido. Thank you.
Comenzando este mes de agosto, ven y acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Bueno, y regresamos acá entonces a la transmisión. Estamos a punto de comenzar. Les vamos a repasar las alineaciones. Se me une ahora aquí a la transmisión una leyenda acá en el fútbol cagüeño, Diego San Miguel. Diego, bienvenido a los micrófonos de Fútbol Boricua. Gracias, gracias por la invitación. ¿Qué te puedo decir? Siempre que tenga la oportunidad de aportar al fútbol puertorriqueño y especialmente el criollo, siempre digo presente. Bueno, Diego, vamos a repasar la alineación de los criollos, que yo sé que ese es el equipo. Vamos a dar el disclaimer. Diego es un ávido seguidor de los criollos de Cagua, así que si pues lo escucha un poco parcializado hacia los criollos, ya saben. Yo le voy a tratar de dar la contrapeso, yo le voy a ir a Don Bosco y pues trataremos de hablar un poco más sobre Don Bosco, así que tendremos el contrapeso y así tendremos una transmisión imparcial. Por el momento vamos a empezar, les vamos a repetir las alineaciones. René Besares comenzando hoy en la portería, me imagino que están optando por darle minutos al portero ya que no jugó el partido pasado. Entonces tenemos a Elliot Vélez por la izquierda, a La Londriz y a Reconco como los defensas centrales y a Juan y Coca en la derecha como lateral defensivo. Se le unen en el medio campo Juan Vélez, Andrés Cabrero y Dwayne Fitt por la izquierda. Yo no me acostumbro a ver a Dwayne Fitt todavía en el medio campo. Estoy acostumbrado a verlo más de jugando de 10 o de delantero 9. Y entonces en la punta tenemos entonces a Marcel, a Dale, que fueron los goleadores
del Criollo FC en el pasado partido ante Don Bosco. Y entonces tenemos también por la izquierda a Luigi González. En términos de Don Bosco, aquí les tenemos la alineación de Don Bosco, ahora la tienen en pantalla. Ricardo Alameda en la portería, seguido entonces por López, Negrón, José Mono Ferrer y Arce, y Andrés Arce, en una formación que la pueden ver, literalmente un 4-4-1. Están jugando extremadamente defensivo, van a estar jugando bunker. Probablemente lo que vamos a estar viendo es un Don Bosco jugando a contraataque. No se encuentra disponible en esta noche Denis Yaya Beltré, debido a que está enfermo. O sea, no está disponible porque está enfermo. Acabamos de hacerle una mini entrevista y eso fue lo que me informó, que está enfermo, pero él está aquí apoyando a su equipo desde las gradas. En el medio campo está Simonetti, Héctor Yamil Agosto, que es el capitán de este equipo. Está también de contención Alexander Cruz, está Carmelo Sánchez y Hernández, que es Luis Hernández, que está por la izquierda, por la derecha en sus pantallas. Y entonces de delantero solamente está Jonathan Nieves. ¿Qué te parece estas alineaciones en la noche de hoy, Diego? Bueno, puedo entender la alineación de un poco. Muchachos con corazón, con coraje de jugar, con el deseo de jugar, pero son realistas. Tienen que salir a jugar a no perder. Me explico. En este torneo siempre puede salir el juego que puede terminar 0-0. Ellos pueden salir a defender, y si tienen la oportunidad de anotar, anotarán, pero en sí la posición de juego de esta vez es para defender. 0-0, eso es lo que ellos van a salir a buscar. Concuerdo contigo, creo que el mejor resultado que le podría venir a Don Bosco siendo un 0-0 es casi imposible que logren ese 10-0 que necesitan, porque no es solamente llegar a los 9 goles, es que el gol de visitante te cuenta por doble y por tanto necesitan salir de aquí 10-0. Wow. Una misión casi imposible. Casi imposible, pero volvemos a lo mismo. Matemáticamente posible, pero tendría que pasar una debacle con la alineación que puso Criollo. Les vamos a poner la alineación de ellos en pantalla en estos momentos para que la podamos analizar. Están literalmente dos jugadores claves de la selección jugando con Criollo, Juan y Coca, y Andrés Cabrero, que está por el centro, y Coca por la derecha, básicamente con una columna vertebral, con Javier Lalondriz con Elliot Vélez por la izquierda. Bueno, respondiendo a uno de tus comentarios al principio, gracias por la introducción. La filosofía de los criollos de Cagua. Bueno, ya tú me conoces, siempre he sido un seguidor del fútbol criollo. Para mí, yo creo que esa ha sido la diferencia entre nosotros y los otros equipos. Nos sentimos parte, no somos fanáticos, no seguimos. Nosotros, el que viene aquí es porque se siente parte del equipo. Y yo creo que esa es la actitud, deben seguir los otros fanáticos de los otros equipos. Yo aplaudo a Don Bosco que ha dado cara, que ha salido a jugar, y tengo fe que después de estos juegos, de estos encuentros, ellos van a mejorar, ellos van a hacer los arreglos, los ajustes y llevar el mensaje no solamente a los jugadores, hay que llevar el mensaje a las comunidades. Esto es un alivio que uno le da, un break que uno coge bajo la tensión que está viviendo la comunidad puertorriqueña ahora. Esto son 2 horas que de desahogo, de apoyo, de diversión, de distracción, que todo el mundo necesita. Eso así, vamos entonces a una pequeña pausa y regresamos con el comienzo de este partido.
Bueno, y comienza entonces el desfile en esta noche. Estamos atrasados por 22 minutos. Se suponía que esto comenzara a las 8 de la noche, por eso ese delay. Pero bueno, estamos ya ready para traerle a ustedes el partido de esta noche entre Criollos FC, que están jugando con sus uniformes vino y azul, y Don Bosco FC con su tradicional color verde y blanco. De izquierda a derecha tendrán a los Criollos FC y de derecha a izquierda al Don Bosco FC. Bueno, esta noche hay de baja el capitán de los Criollos, Joan Sebastián, por un leve desgaje en la pierna, pero no creo que eso vaya a ser factor en el desarrollo del juego. Les recordamos a todos que nos sintonizan que nos pueden seguir a través de las redes sociales, ahí a través de Twitter, @FutbolBoricua, @FutbolBoricua por Twitter, @FutbolBoricua por Instagram, y también por FutbolBoricua.net en Facebook, y también hashtag Copa Luis Villarejo para todo lo que tenga que ver sobre la Copa y sobre los incidentes de esta noche. Bueno, ya dándoles instrucciones para el lanzamiento de la moneda para escoger en qué lado se va a iniciar el juego. Hoy de capitán para los Criollos sale Dwayne Fitt, mientras que está el capitán del Don Bosco FC, Héctor Yamil Agosto, el número 9, que lleva siendo capitán de este conjunto santo desde el comienzo de este año. Vino de transferencia de parte de Metropolitan Football Academy. Criollo decidió jugar de izquierda a derecha la primera mitad. Vamos a ver cómo se juega. El que juega en la cancha de Villa del Rey, el que juega en esta cancha y ha tenido historia en esta cancha sabe que la ventaja que tiene de jugar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tiene su ventaja de jugarlo en la primera mitad. Solamente el que ha jugado en esta cancha entiende por qué esa decisión. ¿Cuál es la ventaja de jugar de izquierda a derecha? La posición del alumbrado. La posición del alumbrado, siempre en esta cancha, cuando tú juegas, tú siempre quieres jugar de derecha a izquierda la segunda mitad. Y arranca las acciones acá en el partido rápidamente. Criollos FC comenzando a dominar el balón, pero se están enfrentando ante una fuerte y compacta defensa de los Santos de Don Bosco FC. Saque de banda para los Criollos FC. Muy concurrida hoy, como siempre, el público criollo siempre apoyando su equipo. Aquí tenemos la fanaticada detrás de nosotros y se oye la fanaticada que al comenzar del juego ya rápido apoyando su equipo. Saque de puerta entonces para los Criollos FC, para los Don Bosco FC, lo va a estar ejecutando Ricardo La Araña Alameda, nominado a los premios FBINET.
Para cualquier pregunta sobre los premios de FINEP, por favor, pueden hacerlo a través de futbolboricua@gmail.com. Estamos dispuestos a contestarles cualquier pregunta sobre el proceso de las nominaciones. Saca Don Bosco jugando con el número 12 de el conjunto Carmelo Sánchez. La tiene la Londres. La Londres se la deja a René Besares. Besares que sale por la banda izquierda o la banda superior en sus pantallas. La tiene ahora Juan Vélez. Vélez que juega por el lado costado con Juan y Coca. Se la devuelve a Vélez. Vélez que cambia la banda. Está fuera de lugar, dice el árbitro. Pero el árbitro central dice no, que siga. Ahora sí, saque de banda. No, contó entonces ahora sí el fuera de lugar. Minuto 2 de este partido acá en Villa del Rey. Un poquito confusión en la comunicación entre el árbitro principal y el árbitro de línea. Tiro libre entonces para el Don Bosco FC, que está jugando hoy sin sus dos principales armas ofensivas. Moro Ferrer es el designado entonces para tomar el tiro libre. Un veterano ya del torneo corporativo que está de refuerzo acá para los Santos FC. La tiene Simonetti. Simonetti juega por la banda, se la quita ahora Criollo FC, viene en contraataque jugando con el número 7 de los Criollos FC, Davidson Marcel. Ahora tiene Juan y Coca. Coca que se quita uno. Coca que juega hacia el frente buscando a no sé quién porque estaba fuera de lugar. La dejan ir. Va a ser saque de banda para el Don Bosco FC. Bueno, Criollo como siempre un equipo organizado, un equipo que sigue instrucciones de su director técnico. Vemos a un Don Bosco organizado también, tratando de descifrar la filosofía de juego con la que va a jugar el Criollo esta noche. Dwayne Fier, el capitán, jugando con Andrés Cabrero. Cabrero que viene por la banda. Cabrero que se busca abrir los centros de Cabrero. ¡Tiro! Se va por encima de la portería. El tiro de los Criollos FC. Saque de banda entonces para Don Bosco. Ya los Criollos ya temprano en la noche tocando en la puerta. Típico ataque criollo, no pierden el tiempo. Si le dan la oportunidad, empezando el juego los saludan. Pone en juego entonces el balón, la intercepta Juan Vélez. Juan Vélez se hace pasito hacia atrás, juega con Dwayne Fitt. Fitt ahora buscando hacer el amague con la finta, juega por la banda superior. Viene Davidson Marcel por el centro, va por encima el tiro de Marcel. Por poco, eso rozó el horizontal, el tramo horizontal de la portería. Dios mío, eso fue cerquísima. Segundo ataque en menos de 5 minutos. Ya los Criollos de Caguas han tratado de atacar esa portería continuamente. Creo que se va a seguir el ritmo que vamos a estar viendo de este partido. Un Criollo FC ofensivo y un Don Bosco FC optando al contraataque y muy defensivo jugando búnker. Acá Andrés Cabrero juega por el centro, hace el tiro de Criollos, tercer tiro desperdiciado de la noche. Un poquito de duda, ese yo lo diría como más como fue pase, parece que el lateral izquierdo de parte de su pantalla como que no se ocupó en atacar. Yo no sé qué, pero yo como que lo vi más a pase que a tiro. En la forma que golpeó el balón y en la forma que se dirigió el balón hacia la portería. Un centro entonces desperdiciado según Diego San Miguel. La Londres que juega atrás con Besares. Segunda vez que Besares ve acción en la noche de hoy. Ha visto más acción que el otro que Steven Olivera en el pasado partido. Simonetti que trata, lo empuja. Falta de parte de Criollo FC en una posición peligrosa. Para tiro libre para el Don Bosco FC. Sí, el árbitro acreditó tiro directo. Lo va el número 6. Alexander Cruz, líder de la defensa. Usualmente juega de defensa central, pero hoy está jugando de contención. René pidió 4 en la pared.
se están ubicando, están dando direcciones. El árbitro Silva pone el tiro a Alexander Cruz contra la muralla de los criollos FC. Sigue iba presionando Cruz, pero la sacan hacia el costado y hace el saque de banda para el Don Bosco FC. Veo que el equipo de criollo está jugando a 100%, está jugando acelerando. Parece que no hay misericordia en este segundo juego, ya que el resultado del primer juego fue un 9-2. Corrígeme si estoy equivocado. Eso es correcto, un 9-2. Y Criollos FC, Don Bosco FC sabe que necesitan goles para poder tratar de cambiar la suerte de esta serie. Bueno, Don Bosco está jugando intenso, está saliendo como se debe salir a jugar, a ganar, a tratar de sacarle el resultado. Criollo siempre con la actitud correcta, o sea, ningún enemigo es pequeño. Acuérdate que un gol que meta el equipo opuesto tiende a subir la ¿cómo se dice? Los ánimos, la confianza, y eso puede ser contraproducente contra un equipo. Ya estamos en minuto 7, viene Criollos FC por la banda de la izquierda, por la banda superior de sus pantallas, y la deja entonces al saque de banda para Don Bosco. Bueno, esta vez, si tú te fijaste por el lado derecho, Luigi esta vez hizo su trabajo, que era dándole segunda opción al pase, al como decimos en la calle, el pase de la muerte. Luigi se ocupó de asumir posición en el poste derecho. La pone Juego La Araña por encima, largo, buscando sacar la presión de encima de su portería. La tenía el Don Bosco, pero la intercepta la Londres que juega por la banda con Coca, que se la deja a Fit, que se la deja a Luigi. Luigi que se entraba buscando a Ricardo Del, el goleador de Criollos FC, la deja entonces para el tiro de esquina. Primer tiro de esquina entonces para en este partido de los Criollos FC. Te puedo decir que la defensa de Don Bosco está haciendo su trabajo. Están ocupando los espacios abiertos, están pendientes a los cogedores que se van libres por los laterales. Don Bosco definitivamente hizo su asignación, su homework, y está cubriendo, le está haciendo difícil a Criollo el ataque. Sí, mira lo que hizo entonces Guayama FC anoche ante el Puerto Rico FC, perdiendo solamente 2-0. Me sorprendió cuando vi ese resultado. No tuve la oportunidad de ver el partido, tuve unos compromisos familiares, pero cuando vi el resultado, Guayama perder 2-0 con entre comillas, el mejor equipo de Puerto Rico, eso yo siendo de Guayama, y eso yo lo considero un triunfo, un logro. Eso así. Segundo tiro de esquina entonces de Criollos FC, fue interceptado nuevamente por la defensa de Don Bosco. No se quita la presión de los criollos. Centro a la olla, largo por encima, buscando las cabezas, no la logra controlar. Ahora sí se hace el autopase, trata de buscarla, no, centro, buscando la cabeza. ¡Gol! Criollos, camisa número 12, Ricardo Del. Y como te digo una y otra vez, Andrés Cabrero, si no es el mejor, es uno de los mejores jugadores que ha tenido Puerto Rico todos los tiempos. Miren, de una posición, de un balón casi perdido, recuperó, hizo centro, y ya ustedes ven los resultados. Y ahora el marcador está 10-2 en el global a favor del Criollos FC. Volviendo al comentario de Guayama y Puerto Rico FC, yo conozco a Adrian Whitbread, un buen amigo, lo conozco yo desde los principios de Puerto Rico Islander, y yo te puedo decir que las instrucciones de Whitbread fue de aniquilar a Guayama. Por eso te lo digo, si Guayama perdió solamente 2-0, fue porque dejaron todos en la cancha. Bien, entonces la defensa con Dwayne Fit que juega con Coca. Coca hace el centro hacia el frente buscando a Andrés Cabrero, que se va solo, que está fuera de lugar. Dice no, gol, dice el árbitro. Gol de Andrés Cabrero al minuto 11. Minuto 11, 2-0. Yo ya podemos deducir que esas fueron las instrucciones del director técnico de Caguas. Simplemente esto es, no hay enemigos pequeños,
hay que anotar todas las oportunidades que se nos de, que se le dé la oportunidad a Caguas. La asistencia entonces fue de Juan y Coca hacia Andrés Cabrero. 2-0, ya estamos 11-2 en el global. La tiene Héctor Agosto. Agosto que la defiende, juega atrás. Cambia de banda con Andrés Arce. Arce que trataba de jugar hacia el frente con Jonathan Nieves, pero lamentablemente saque de banda para Criollos FC. Fue un buen pase, simplemente el jugador que tenía que estar en la posición de la banda llegó un poco tarde, pero seguimos, que esto no ha sido distracción para Don Bosco, ha mantenido la intención. Héctor Agosto juega hacia el frente con su compañero, el número 15 de Don Bosco, ese es Héctor López, el defensa Héctor López que viene por la banda, hace saque de banda, centro de Don Bosco buscando al número 12, a Carmelo Sánchez, saque de banda para Criollos FC. Ahora, si te han notado, sí, el juego está 2-0 antes del minuto 11, pero mira dónde está jugando Don Bosco. Don Bosco está en está no ha parado de atacar, sigue presionando a pesar de que está jugando defensivamente y no le sirvió la trampa de fuera de lugar. Exactamente, están jugando en el lado criollo, o sea que no ha sido todo defensa. Tal vez siguiendo ese pensamiento de que la mejor defensa es la ofensiva. Viene entonces Criollos FC, centro a Marsella. El número 12 de Criollos, Ricardo Del, que estaba frente a la portería, la perdió. Ahora la tiene Don Bosco. Don Bosco controla, la tiene por la banda. Se hace un pasecito. Se la quita Andrés Cabrero. Todavía la tiene Andrés Cabrero. Cabrero juega con Fit juega atrás con su compañero de equipo. Ahora la tiene Juan y Coca. Coca por la banda, solito. Juega entonces con el número 3, Luis González. Ahora el número 11, Juan y Coca, que se atrevía a entrar. Va a ser tiro de esquina entonces para Criollos FC. Tercer tiro de esquina. No sé, pero los Criollos de Caguas están jugando rapidísimo. Yo podría decir que eso es herencia de Cuquito, cuando era el primer técnico de los Criollos de Caguas. Ese era el énfasis de él. Velocidad y control, ataque y ataque. Y todavía nos vemos que Criollo ha mantenido esa filosofía con sus sucesores directores técnicos. Tal vez el problema que está teniendo Don Bosco es que usa la misma filosofía. Centro a la olla, sale de nuevo a un cuarto tiro de esquina para Criollos FC. Estaba diciendo, puede que sea que como lo mismo juegan a controlar y a salir explosivos en velocidad, que eso se contrarresta y entonces Criollos está dominando por precisamente eso, porque Don Bosco no está jugando a la defensiva como debería estar, que es en un juego de zona. Centro del tiro de esquina, cabecea a Criollos, las despeja Don Bosco. Don Bosco tratando de salir en contraataque, la deja entonces al saque de banda. Disculpen, es verdad, o sea, lo que pasa es que Criollos de Caguas, un equipo que practica 5 días a la semana, siempre está la filosofía del juego, es un juego rápido, lo estamos viendo, y tú tienes que, o sea, tú juegas como practicas. Si tú te fijas en el juego que Criollos de Caguas se está desarrollando, es porque eso es lo que practican todo el tiempo: velocidad, cambio de cancha, dos toques al frente todo el tiempo. Héctor López la pone entonces. Falta de Criollos FC. Primera falta del partido. La va a poner nuevamente López. López que juega corto con el número 16 que no le llega, pero ese era Luis Hernández. Ahora la intercepta con Juan Vélez. Juan Vélez que la tiene. Se hace el mismito toquecito. Juega para el otro lado. Centro largo de Criollos. La despeja entonces Don Bosco FC. Saque de banda para Criollos FC. Bueno, ahora está aumentando la intensidad de los criollos. Ya parece que encontraron los lados menos fuertes, no quisiera decir débiles, menos fuertes. En la defensa de Don Bosco están haciendo los ajustes, están jugando con calma, pero preciso. Están mirando, tomando las decisiones correctas, no dando tregua. Ya estamos entonces en el minuto 16, la tiene Dwayne Fitt. Que le hace un pase a Del. Coca que trataba de centrar y cae las manos de
La araña la me da. Bueno, aquí, Don Bosco no se está quitando. Aún con un 2-0, los veo los muchachos enfocados y los veo con intensidad todavía. La tiene Dwayne Fit. Cabecea Fit. Ahora la tiene todavía la defensa de Criollos, que ha visto un poquito más de acción en este partido. Don Bosco, a pesar de estar jugando bunker, porque la regla realmente que están haciendo, es un bunker raro, porque es un bunker ofensivo hacia el ataque. Está fuera de lugar Ricardo del tiro libre para Don Bosco AFC. Bueno, y esta es la segunda fuera de posición que le cantan a Criollo. Yo estoy seguro que el staff está tomando anotación y eso son cosas que los van a coger. Por eso el equipo de Criollo Cagua es un equipo muy eficiente. Tiro libre que lo va a estar ejecutando el número 2, Mono Ferrer, José Mono Ferrer, padre también de Carlos Ferrer, del Metropolitan Football Academy, que está jugando hoy el partido de vuelta contra el FC Mayagüez. Aquí, Criollo otra vez, ya interceptaron otra vez el balón, Juan y Coca con el balón, llevándola al centro. Sale entonces la defensa de Criollos, ahí a lo largo, le pedimos a nuestro camarógrafo a ver si nos puede subir un poquito la imagen. Ahí está, gracias camarógrafo. Ahora salí con José Coca, Juan y Coca. Saque de banda entonces para Criollos FC con Luigi, que sale en corto con Coca. Coca que juega al centro con Andrés Cabrero, que Andrés Cabrero está en todas en este partido. Bueno, un jugador all terrain, un jugador que todo se ajusta a la necesidad de su equipo. Después lo mismo te puede jugar defensa, medio, ataque, un jugador completo. Mono Ferrer que interceptaba el centro de Elliot Vélez, el super ratón, que la juega con Luigi, que se va por encima del travesaño. Sigue el partido 2-0, estamos ya en el minuto 19. Eso es, la ansiedad del ataque, pero yo te aseguro, conociendo a Luigi, es un error que no lo va a cometer dos veces. Pusino, coméntanos, ¿alguna sorpresa en estos premios de este año? Premios FC, FB. Veremos a ver las votaciones de los finalistas. No han comenzado, estarán comenzando ya la semana que viene. Así que realmente no, empiezan en diciembre las votaciones, pero vamos a estar registrando ya la semana que viene a todos los técnicos, capitanes de equipos superiores, árbitros, prensa que haya cubrido fútbol en este año, y los capitanes que hayan jugado a nivel universitario también. Pero como siempre, va a haber sorpresa, porque el fútbol cada año aumenta la calidad, aumenta la participación. Así que yo sé que tú tienes una tarea muy grande este año para poder escoger los ganadores de este año. Eso es así, aunque pues a veces la gente no están complacidos con los nominados. Pero bueno, seguimos acá. Centro de Davidson. De Ricardo de la Davidson, que se va, lo tiene todavía Davidson, juega con Andrés Cabrero. Cabrero la tiene, hace el pase atrás con nada más que nada menos, con el super ratón Elliot Vélez. Don Bosco que intercepta, pero Dwayne Fitt la recupera, la despeja Don Bosco. Viene ahora Juan y Coca controlando el balón, jugando hacia el centro con su compañero Javier Lalondriz que se la deja entonces a Coca que se la deja a Fit que se la devuelve, toca Coca hacia el centro con Andrés Cabero, viene Dale McDonald con Coca, va a hacer saque de banda entonces para Criollos FC. Dwayne McDonald es el jugador, si no me equivoco, de viene de la patria hermana de Jamaica. Le tuvo interés en el desarrollo que hay en el fútbol de Puerto Rico, le gustó el programa de Criollo de Cagua y ya veo que ha hecho los ajustes y parece un natural del equipo de Criollo.
Estamos teniendo mucho, a pesar de que no tenemos todavía una liga oficialmente profesional, estamos viendo muchos equipos que se han reforzado. Por ejemplo, Metropolitan tiene varios jugadores colombianos y argentinos, también Criollos apuesta a los jugadores caribeños, así que veremos a ver. Y, y no solamente los caribeños, los africanos también. Bueno, sí, como te digo, es una liga profesional. Lo que pasa es que dentro de los desacuerdos de diferentes líderes del fútbol en Puerto Rico, también, ¿cómo te podría decir? Eso es tema para otra ocasión, sí, no para este partido. No, aquí estamos hablando de fútbol. Lo obvio es, está subiendo. Sí, está subiendo el nivel. Está subiendo el nivel. Está subiendo la cantidad, no solamente la cantidad de jugadores. Yo tengo fe de que esto va a mejorar. Solamente en una sola dirección, que es hacia arriba. Eso es correcto. Juan Vélez hace el centro por encima, buscando a Juan y Coca que lo pechea, la pone el piso, centro de Coca, tratando de buscar a Dale McDonald. Sale, recupera entonces con Luigi González. González que centra buscando a Andrés Cabello. Ahora sí, Dale McDonald la tiene porque no está fuera de lugar, porque fue habilitado por la defensa de Don Bosco. La saca, todavía está viva la pelota. Don Bosco tratando de jugar con el tiempo. Despeja la defensa de Don Bosco. Sale con Héctor Agosto. Lo está defendiendo Javier Lalondriz. Lalondriz que está tratando de controlarlo. Está así, saque de banda para el Don Bosco FC. Una vez más, Criollo haciendo input en su dominio del juego. Está, como digo yo, se va Luigi. La tiene Luigi González, que trataba de hacer la quita entonces a Arce, que juega en corto con Héctor Agosto, que trataba de recuperarse con Arce. Presiona a Don Bosco, trataba de llegarle Alexander Cruz. Va a ser saque de banda para Criollos FC. Muy buen bloqueo de parte de la Londres. Anticipó la jugada de la ofensiva de Don Bosco, la pudo leer, interrumpió el pase y le Criollo una vez más recuperó el balón. Fuera de lugar entonces de Criollos FC. Va a ser tiro libre para Don Bosco, que lo va a estar ejecutando, creo que, si no me equivoco, el número 10, Saunés Simonetti. Simonetti por encima, largo, buscando a Héctor Agosto, que se ha convertido en la clave ofensiva de Don Bosco en la noche de hoy. Intercepta a Dwayne Fitt, que juega con Elliot Vélez. Vélez que juega hacia el frente, la presiona, recupera a Fitt con Elliot Vélez. Ahora la tiene Juan Vélez, hermano de Elliot. Bueno, Coca recupera, se la revuelve a Vélez, que juega entonces con Dwayne Fitt, que juega entonces con Andrés Cabrero, que juega largo buscando a Juan y Coca, que viene por la banda, que está fuera de lugar. Quisiera tener un replay sobre esa jugada, controversial, no podía jurarlo de que estaba, de que no estaba fuera de lugar, pero el árbitro tiene la última palabra. Bien, Héctor Agosto, centro, buscando al otro lado, tiro de Moro Ferrer por encima del travesaño. Don Bosco atacando, tocando la puerta de la portería del lado de Criollos, diciendo, nosotros también podemos. Perdona, no era Moro Ferrer, era Jonathan Nieves, el delantero, pero es la primer tiro concreto de Don Bosco en la noche de hoy. Primer tiro, pero no es la primera vez que logran entrar dentro de la 18 de Criolla. Eso hace. Bien, entonces, si no me equivoco, ese es Elliot. Ahora está con Javier Lalondriz. Se le escapa a Don Bosco, pero la recupera. Héctor Agosto la tiene. Centro con el número 25 de Don Bosco, Gabriel Negrón. La recupera la defensa de Criollos, que se está viendo presionada por Don Bosco, que no ha bajado las manos. Bueno, no, la cuestión es que Criollos no está. Se escapó, tiro y se va por el lado de la portería. Se la perdió Dale McDonald. Se perdió el gol, el que pudiera haber sido 3-0. Se le ganó la defensa, le ganó al portero, pero
Se fue por el lado de la portería. Es lo único que le minuto cuesta, 26. Lo único que le cuesta es sonreír, porque él sabe que tenía la portería para él solo. Pero le pasa eso hasta a los mejores. A los que cobran millones de dólares también les pasa. Tengo un solo nombre para eso. Lamentablemente juega en mi equipo. se llama el Niño Torres. La despega la defensa de Don Bosco. Héctor Agosto, que juega con el número 12 de Carmelo Sánchez. Sánchez, que la pierde, la recupera Héctor Agosto. Se hace el autopase a Agosto. La tiene todavía Agosto. Será jugando contra 3. Viene entonces Juan y Coca. Coca, que se la quita. Viene Alexander Cruz. Se va solito Juan y Coca, que está fuera del lugar. Bien cantada. Pues bien cantada. Esa sí se la acredito. El árbitro la cantó fuera de lugar. Y ¿qué te puedo decir? Todo el mundo me conoce, sabe que soy de Real Madrid, soy merengue, pero también soy favorito, uno de mis jugadores favoritos es el Niño Torres. ¿Qué te puedo decir? Me dolió, no soy atlético, soy merengue, pero soy fanático del Niño Torres. La falló, pero para que ustedes vean, donde quiera se cuecen las habas, si el Niño Torres la falló, de que este muchacho la falle en esta liga, nada que ver. Copa, esto no es liga. Carmelo Sánchez entonces trataba de recibir el tiro de Alexander Cruz, que cambió entonces su posición, porque él estaba más de contención, está jugando ahora en la línea de 4. Viene entonces Criollos FC por la banda superior, se le intercepta Don Bosco, que quiere buscar su gol de la honra. Gabriel Negrón que la pierde, se hace el autopase, centro de Don Bosco, buscando el número 11, Jonathan Nieves, sigue presionando, hace el tiro y la ataja entonces René Besares. Primera vez que vemos a René Besares teniendo que atajar un balón. Oye, un comentario, ¿viste antes del tiro a la portería, viste quién fue el que bloqueó el tiro de Don Bosco? Dwayne Fitt, un hombre que está jugando media cancha y se suma completamente a la defensa criolla. Para que vea que los jugadores en entrenamiento todo el tiempo, porque esté en una posición no quiere decir que tenga la obligación a jugar otra. Aquí Don Bosco teniendo problemas, pierden el balón. Lateral derecho, Andrés Cabrero la va a poner de juego. Ahora sí, le perdonen que seguimos teniendo unos pequeños problemas con las conexiones del video. Pero regresamos porque todavía está estable. La tiene entonces Juan y Coca. Coca que la tiene. O sea, hace el autopase hacia el frente buscando a Luigi González. Y ahora la tiene Andrés Arce, el número 24 de Don Bosco. Bueno, tenemos un poquito, disculpen los problemas técnicos. El staff de Jusino está trabajando intensamente en recuperar la señal. Ya la tenemos para atrás otra vez, por lo menos en el monitor de nosotros. Estamos esperando a ver si la imagen se refleja a la salida. Sigan con nosotros, esto va a ser algo momentáneo. Ahí la recuperó. Estamos trabajando con la imagen. El juego sigue ahí, hay una pausa. Hay una pausa. Ahí. Estamos trabajando aquí. Un saludo a Félix Nieves, uno de los fieles criollos y exjugador de los criollos de Caguas. Disculpen la interrupción del trámite, de la transmisión. Ahora, volvemos al aire. Ahora, es ahí. El juego, el balón lo va a poner a rodar de parte de Don Bosco. Seguimos trabajando con la imagen.
saque de meta de parte de Don Bosco, ya Criollo domina otra vez el balón. Sigue. Vuelve Criollo al ataque. Saque de meta de parte de Don Bosco. Seguimos trabajando con la imagen. El juego se detiene un momento, haciendo algunos ajustes. Don Bosco vuelve y pone el balón en juego. Dwayne jugando con la defensa, la Londrí con el balón, buscando a quién pasar. Criollo, Fit, la Londrí, cambiando de cancha con Juan y Coca. Y regresamos a la transmisión en vivo. Luigi ahora en media cancha, jugando, acomodando, tratando de burlar de la defensa de Don Bosco. Fip una vez más dominando el balón. Andrés Cabrero con Juani. Se fue al ataque. Mano. El árbitro canta mano. Tarjeta amarilla para el jugador de Criollo número 12. Regresamos a la transmisión, disculpe por los inconvenientes, pero una vez más, la producción es Jusino, una vez produciendo fútbol boricua. Ahora sí, regresamos. Esto es lo que pasa en transmisiones en directo. En vivo. Eso para que usted vea el sacrificio que Jusino tiene que pasar para traerle el fútbol boricua a todos los fanáticos de Puerto Rico. Y es una buena señal. Así que cada vez que usted vea, por favor, dele like a la página de Fútbol Boricua, sacrificio de mi amigo Jusino, nunca se detiene contra viento y marea, sigue trabajando, narrando, trabajando de staff. ¿Qué te puedo decir? Tratando de propagar el fútbol boricua a través de Puerto Rico y del mundo. El juego sigue 2-0 a favor de Criollos. Estamos en el minuto. Estamos en el minuto 35. Saque de banda de los Criollos FC. Pone en juego Cabrero. La tiene Luigi González. González que juega buscando a Ricardo Del Riel, que la pierde con Cruz. Cruz que la tiene. Cruz que sigue tocando. Sigue presionándola por Del. Va a ser saque de banda para Criollos FC. Gente, yo le puedo decir unas cosas a ustedes. La parte que ustedes no ven en pantalla es Jusino haciendo y deshaciendo, haciendo todo lo posible porque esta transmisión se logre. Es un hombre que narra, conduce, produce, coordina. Es el ejército de un solo hombre. Así que cuando ustedes ven a Jusino, denle una palmada en la espalda y denle las gracias. Ok, seguimos trabajando con la transmisión. Hay pequeñas interrupciones, pero creo que vamos a mejorar la transmisión.
disculpen, es un pequeño parpadeo, pero se está trabajando en eso. Yo creo que se está cambiando los conductores necesarios. Ok, perdimos la imagen por un momento. Aquí la visita del capitán de los criollos de Cagua, trayéndonos el espejuelo. Joan Sebastián, ¿cómo está esa pierna, Joan? Está en terapia, pero te veremos en la cancha la semana que viene. Viene Andrés Cabrero solo, tira, la despeja, la defensa de Don Bosco y cae las manos hábiles de la araña Alameda. Ok, criollo una vez con el balón dividido de... Una vez más, criollos recuperando el balón. Don Bosco la saca de la cancha. Balón criollo. Estamos en el minuto 37. Criollo poniéndola a jugar desde la banda. Pierden el balón. Balón Don Bosco. Seguimos aquí trabajando arduamente, tratando de recuperar la señal. Buscando el jugador de Don Bosco, dónde ponerla a jugar. Balón en juego. Aquí la fanaticada enviando saludos. Todos gozando fútbol criollo aquí. Perfecto. Una vez más, volvemos para atrás. Una vez más, gracias a Jusino a su esfuerzo por recuperar la señal. Criollo una vez al ataque. Gol. Una vez más, criollo anota. 3-0. 3-0 entonces a favor de criollo. Estamos en el minuto 38. Gol entonces de Ricardo Del. Una vez más, criollos de Cagua no dan tregua, manteniendo la presión con la actitud de que el juego está 0-0 todo el tiempo, aunque estén ganando 3-0. Haciendo los ajustes menores aquí los técnicos del equipo de Jusino. Don Bosco poniendo el balón otra vez a rodar. No se quita, el equipo de Don Bosco no se quita, tratando de descifrar la defensa de criolla. Balón por el lateral derecho. Se va Don Bosco al ataque, buscando dónde ubicarla. Tratando de buscar, pierde el balón Don Bosco. Juancho Andrés Cabrero. Andrés. Pase interrumpido, recupera la Londri con Juan y Coca. Pase lateral con Luigi. Luigi por la banda derecha, tratando de buscar el próximo pase. Cruza la cancha. La tiene entonces Davidson, centro, buscando a Ricardo Dell. Se le va el puñetazo de la araña, pero la tiene Cruz, que está presionando y está siendo defendido por Davidson y también por Luigi. Juan y Coca juega con Fit que se la deja a Juan Vélez que juega con Luigi entonces con Juan y Coca centro buscando tiro, cae las piernas de la araña, pero el gol de Del. Ricardo Del. Gol entonces al minuto 40 de Ricardo Del por el partido 4-0. Yo creo que ya las ruedas han engranado en su tiempo, criollo cayendo en su ataque ofensivo, no le quitan presión a Don Bosco haciendo todo lo posible, haciendo tripas corazones para poder detener la ofensiva criolla, pero es simplemente demasiado. Si usted fija,
el ataque de Criollo mínimo son 3 jugadores, algunas veces se suman 4 jugadores. Este es el resultado de la práctica. Criollo es un equipo que siempre está todo el tiempo practicando. Yo estoy seguro que Don Bosco, aunque es un el nombre es tradición en Puerto Rico, pero el jugador es un jugador, son unos jugadores relativamente jóvenes, se ve, están tratando, no se quitan, se le ve el fuego todavía. Una vez mi compañero Jusino aquí corrigiendo todos los errores de la transmisión. Entonces, fuera de lugar para los Criollos FC, va a ser tiro libre para Don Bosco FC, que está perdiendo 4-0, cayendo 4-0 ya en el minuto 42 de esta primera mitad. Mono Ferrer va a hacer el tiro, lo hace largo, buscando a Héctor Agosto. Agosto que choca con la Londriz en el aire, saque de banda entonces para el Don Bosco FC. Los Santos de Don Bosco buscando por lo menos irse, no irse a comer donas, y por lo menos anotar uno o dos goles y hacer este partido interesante. Ya matemáticamente es difícil, extremadamente difícil de que ellos puedan clasificar, pero por lo menos tal vez le puedan dar un vuelta al marcador, ponerse a empatar el partido o si acaso ganar. He visto a Don Bosco remontar marcadores de 4-0, así que no está fuera de las posibilidades. Pero por aquí viene Criollo, que tiene todavía hambre, que viene entonces con Davidson, que viene al centro, tira y cae la manos de la araña Alameda. Bueno, fue un tiro, yo diría un poquito caprichoso, un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito selfish, pero dado a la ventaja que tiene, se pudo haber dado ese lujo. Sale entonces Besares con Juan y Coca. Coca que la controla, juega con Dwayne Fitt, el capitán de Criollos en la noche de hoy, que juega con Andrés Cabrero. Cabrero que se hace el autopase, la sigue tocando, juega atrás con Fitt. Criollos ya tratando de controlar el ritmo de este partido. Ya estamos en el minuto 43, no hay necesidad de arriesgar, de mantener la posesión. No, como esto, Agosto que se la quita a Fitt, se la juegan entre dos, saque de banda para Criollos FC. Bueno, Criollo de Cagua no quita la presión, están jugando como si el juego estuviese empate a cero. No he visto que el director técnico de la banca hayan dado otro tipo de instrucciones. Simplemente ellos van a mantener la presión hasta que le den otra dirección desde la banca. Juan Vélez controla. Juega con Davidson. Davidson hacia el frente con Elliot Vélez, que la tiene el super ratón. Hace el centro buscando a Ricardo Dale. Dale se hace el autopase por encima. Choca con Cruz. Agosto que se la devuelve a Cruz. Cruz que la explota despejando el balón. La recupera Juan y Coca. Coca hace el pase para el lado, lo controla, juega atrás con Javier Lalondriz. Lalondriz controla hacia el frente con Vélez, con Juancho. Juancho que busca, controlando, la tiene Ricardo Dale hacia el frente, está fuera de lugar. Luigi González, tiro libre para el Don Bosco. Usted ha notado que cada vez que yo veo a Juan y Coca que regresa de su participación en las ligas europeas, lo que veo siempre es un jugador que ha progresado con más opciones, con más habilidad, con más profundidad de fútbol. Es increíble que este muchacho cada vez que viene de Europa viene mejorado. Una suma grande para el equipo criollo. Simonetti que la pone en juego por encima buscando a Héctor Agosto. Juancho que la controla, juega atrás con Juan y Coca que se la pasa a Andrés Cabrero. Cabrero que juega con Lalondriz por el lado. Largo entonces buscando a Ricardo Dell, el número 12, que ya tiene 3 de los 4 goles de la noche de hoy. La rescata Criollos, viene Elliot Vélez que juega con Luis González que está en el centro, en el medio campo. Ahora la recibe Juan y Coca que trataba de jugar con Juan Vélez, le intercepta Don Bosco, la tiene Héctor Agosto. A Agosto le hacen falta, pero dice el árbitro que no va más esta primera mitad.
4-0, Criollos FC a Don Bosco, se acaba la primera mitad. Bueno, ¿qué te... Me quito el sombrero delante de Don Bosco. Matemáticamente están prácticamente eliminados, pero no paran de jugar. Siguen con la intensidad, siguen, tratan de atacar, tratan de descifrar la defensa criolla. Mi respeto al equipo de Don Bosco. Un gran esfuerzo. Vamos entonces a una pausa y regresamos con las incidencias en la segunda mitad. Llévatelo. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC. Comenzando este mes de agosto, viene acompáñanos todos los martes, miércoles y jueves en la noche en los terrenos del Club Don Bosco y presencia todos los partidos del torneo corporativo por una buena causa, los niños y niñas de la comunidad cantera. Auspician Lion FC, Open Mobile, Puerto Rico United, Olympic, Maccabi Puerto Rico, UPR Masters y Don Bosco FC.
Arranca la segunda mitad. Andrés Cabrero, que jugaba con Luigi González. González con Juan Vélez. Juan Vélez, que se la deja el capitán Dwayne Fitfit, que juega con el número 22 entonces de los Criollos FC. Ese siendo Elliot Vélez. Ahora tiene la Londres. La Londres con Juan y Coca. Vélez se la devuelve a Coca. Coca que hace el frente buscando a los delanteros. Y sale la araña, la meda. Buscando atajar y despejar el balón. La tiene entonces Don Bosco. Don Bosco entonces sale. La tiene Ricardo Del. Del se la quita el defensa, pero recupera Davidson. Davidson viene solo buscando el centro. La despeja Cruz. Cruz hacia el frente. Recupera Dwayne Fit. Fit atrás con la Londres. Juan y Coca entonces por la banda superior de sus pantallas. Le hacen triangulación. La recupera Juan y Coca. Coca que se quita uno. Centro de Coca buscando a Andrés Cabrero. Héctor Agosto que la trataba de sacar. La tiene todavía Don Bosco. La tiene ahora Andrés Cabrero. Cabrero que jugaba con Luis González. González que se la deja Andrés Arce. Le hacen falta Andrés Arce. Va a ser tiro libre para el Don Bosco FC. Viene Andrés Arce. Arce que la toca. Se presentaba contra la defensa de Criollos. Ahora trata de Don Bosco adelantar las filas por la banda. Le quita entonces el balón a Andrés Cabrero. Cabrero la tiene, la toca hacia atrás, hacia la banda. Cabrero que continúa con la posesión. Cambia la banda jugando con el número 22, Elliot Vélez. Vélez que se la deja entonces a número 7, Davidson Marcel. Centro del 22, Elliot Vélez buscando a no sé quién porque se va al saque de banda para el Don Bosco FC. Barón Don Bosco, buenas noches. Aquí regresando otra vez a nuestros deberes con el fútbol boricua. Saque de banda entonces del Don Bosco FC. Lo va a estar ejecutando el número 2, José Mono Ferrer. Ferrer que juega con Héctor Agosto. Agosto se la juega hacia el frente, intercepta Andrés Cabrero. Cabrero que galopa. Cabrero que se la cambia de banda. Tira y gol. ¡Gol de Criollos! Camisa número 12. Ricardo Del, al minuto 4 de la segunda mitad. Levantó la vista, apuntó, jaló el gatillo y lo que disparó fue un misil hacia la portería. El portero simplemente no pudo detener ese balón. 5-0 y continúa entonces el dominio criollo sobre el Don Bosco FC. Esta es la segunda vez que se enfrentan estos dos equipos en su historia a nivel superior. O por lo menos en la historia reciente. Vamos a ponerlo de esa manera. Sí, historia reciente, siempre Don Bosco, ¿cuál es? Don Bosco es un equipo de tradición, de los equipos de los clubes con más años en el fútbol boricua. Es el club más antiguo, de hecho, fundado en el 1952. Wow, eso sí que es. Es igual de viejo que Lela. Pues casi igual de viejo que yo. Héctor Agosto recibe, pechea, se hace el sombrerito, pero Dwayne Fitz se la quita. Juega atrás con la Londres. La Londres con su compañero defensivo hacia el frente Criollos. Andrés Cabrero hace el centro buscando a Juan y Coca, pero le intercepta a Mono Ferrer. La despeja, la araña, la meda. Habla que como cuando Andrés tiene el balón, simplemente tú no sabes en qué forma va a atacar. Ese hombre tiene una periferia increíble, una profundidad de fútbol increíble. Dwayne Fitt juega con el número 24 de los Criollos FC, ese siendo Carlos Renconco. Se la quitan entonces Andrés Cabrero. Juega atrás, tratando de jugar atrás Don Bosco, pero le intercepta Juan y Coca.
la tiene todavía Andrés Cabrero, pero ahora sí Simonetti, Simonetti que se la da Héctor Agosto, Agosto que viene entonces por la banda, Don Bosco saliendo, le choca en la espalda al número 16 de Don Bosco, ese siendo Luis Hernández. Oye, Rencón con, entonces juega con Vélez, Vélez viene por la banda, controla, juega atrás con el número 5 de los criollos de Caguas, Dwayne Fitt. Cambian la banda, la tiene Davidson, centro de Davidson y se va al saque de banda. Cogió confianza, saque de puerta. Cogió confianza, un tiro largo y no erró, el margen de error no fue muy grande. Puso a respirar profundo al portero de Don Bosco. Sale entonces Don Bosco, Rencón, no, el número 6 de Criollos, Alec, número 6 de Criollos. Se me perdió el número 6 de criollo. Sí, Javier Lalondres. Atajadón entonces de la araña. Alameda va a ser tiro de esquina. Va a ser el quinto tiro de esquina entonces para el Criollos FC en lo que va de esta noche. Eso puede ser considerado una de las jugadas de esta noche. Ese atajadón del portero de Don Bosco. La sacó con la uña en el último segundo. Tiro de esquina entonces que lo va a estar ejecutando, si no me equivoco, Juan y Coca. Sí, Juan y Coca. Juan y Coca entonces ahí a lo lejos lo vemos en sus pantallas. Preparándose, subiéndose hacia la piel, el pantalón en la pierna. Centro a la olla y es despejado, va a ser otro tiro de esquina. Pidiendo balón. Sexto tiro de esquina entonces para Criollos FC. El balón se al otro lado de la se está solicitando otro balón de uno de los laterales, ya lo tenemos. Juan y Coca preparándose para otro tiro de esquina. O soy yo, Juan y Coca tiene un tuquito acá como si fuese un samurái. Yo creo que es parte de los juegos de la cámara. Centro entonces de Juan y Coca, cabecea Juan Vélez. Se va por encima del travesaño. Al minuto 8 de la segunda mitad. Por poco cantamos el sexto gol. No se quitan. Don Bosco, sí, están perdiendo 6-0 en este juego. El global ya se me perdió la cuenta, pero no se quitan. Hay que quitarse el sombrero a Don Bosco. 14-2 el global, Diego. 14-2. Por favor, no lo repita. Largo el tiro que ahí a Juan Vélez. Sale a defender Javier Lalondres. Está siendo presionado por el número 11 de Jonathan Nieves de Don Bosco. Renconco con Dwayne Fitt. Fitt largo por el aire. Trata de quitársela a Don Bosco, pero recupera Renconco. Lalondres, jugador franquicia de los Criollos de Caguas. Ha jugado, bueno, yo lo conozco desde 2007. Jugador fiel que ya criollo en la sangre, ya criollo en el corazón. Siempre dice presente en la necesidad que tenga los criollos de Caguas. Jugó con la selección también de Puerto Rico, hizo acto de presencia. Así que sale en velocidad el número 22 de Criollos FC, el Super Ratón. Elliot Vélez todavía la tiene, la lucha contra la defensa de Don Bosco. Se la quita en el Super Ratón. Sale en velocidad el ratón, pero sí, falta. Falta, tiro libre para Don Bosco. No se quita, perdió el balón, pero hizo lo debido. Fue detrás del opositor para recuperar el balón. Por encima de la cabeza del Don Bosco sale ahora Javier Lalondres a recuperar y controlar el balón. La tiene Lalondres. Vamos a ver, va a ir con Dwayne Fidas o así, con el jamaiquino capitán, que está literalmente, es el dueño y señor del medio campo. Juega atrás con Elliot Vélez. Vélez que juega con Lalondres. Están tomando su tiempo los criollos. Ya tienen control del balón. Ya tienen un marcador de 14-2. Ya le están diciendo controla el balón. No juega con el tiempo. Pierde el tiempo. Ya tenemos el pase casi asegurado. Lo único que falta es que el minuto 90 pite. Y bueno, Isabel, el lunes, si se
cruzan con el cuco de Puerto Rico FC. No pierden el control, no se van al ataque a menos que sea seguro como ahora. Davidson, del que tira y se va por el lado de la portería. Segundo tiro que pierde Dale en ese mismo momento. Yo creo que es como el tercero. Como el tercero que ha perdido. Yo me imagino que ya mismo los criollos comenzarán con los cambios a darle descanso a sus jugadores titulares. Yo creo que ya mismo pueden darse el lujo de hacer cambios. Eso es decisión del técnico. El juego criollo, táctica y técnicamente, criollo está dominando la cancha. Están jugando sin ningún aprieto. Jugando cómodo, solamente atacan cuando están 100% seguros de que puede tener una oportunidad. Don Bosco perdió el balón, vuelve y recupera a los criollos. Dwayne Field, que juega entonces con Juancho. Juancho se la deja a Cabrero. Cabrero se la devuelve a Juancho y Juancho se la devuelve a Cabrero. Están jugando en ese medio campo. Trata de salirle Davidson y sale las manos seguras de la araña Alameda. La araña Alameda buscando decidir si va por abajo o va por encima. La deja en corto por abajo. Se la deja Andrés Arce. Arce que la despeja Simonetti. Caía en la cabeza de Rincón. Intercepta Andrés, pero no la había interceptado primero Coca. Exacto, sí. Coca se la dio a Andrés. Y ahora presiona entonces Luigi. La tiene ahora el número 11, Jonathan Nieves. Jonathan Nieves que la pierde. Ahora sigue presionando el criollo CFC vía el número 12, Ricardo Dale McDonald. ¡Tiro! Dios mío! No entró el balón, la trata de despejar Don Bosco. Héctor Agosto que la tira entonces al saque de banda para el criollo CFC y lo vamos a ver si lo va a estar ejecutando. El Super Ratón no lo va a estar ejecutando. Sí, el Super Ratón. Si Criollo llega a anotar la mitad de los goles de los tiros que han fallado, yo creo que este juego estuviese ya como cerca de los 8 o 9. Bueno, viene entonces Criollo CFC por la banda superior. Don Bosco no se quita, Don Bosco sigue presionando. Don Bosco quiere buscar el gol de la honra. No se quieren ir a comer a Krispy Kreme. Estamos en Caguas, Krispy Kreme. No se quieren ir a Krispy Kreme. Anuncio no pagado para Krispy Kreme, eso es así. Sería un gran sponsor la verdad aquí para las transmisiones. Davidson con Andrés Cabrero. Cabrero que cambia la banda completamente. Se la deja ya a su compañero Coca. Coca y Cabrero que vienen de refuerzo del curso de FC. Tiro de Coca. Va por la banda. Por el costado de la portería va a ser entonces tiro de puerta que lo va a ejecutar a Alexander Cruz. Oye, un tiro que nadie lo esperaba, un tiro relámpago de último segundo. Tiro que lo va a estar ejecutando la araña Alameda. Alameda, largo el tiro por encima de las cabezas, pero encontraba la cabeza de Coca. Coca que se la deja a su compañero. Viene Juancho, se la quitan a Juancho, pero viene entonces Héctor Agosto, se la dejaba al número 15, Héctor López. Va a ser el tiro, saque de banda entonces para Don Bosco. Don Bosco que juega con el número 24, que ese número 24 es un jugador de Don Bosco que no encuentro el nombre en el listado. Lo tengo, pero no sé dónde está. Davidson centro, buscando a Ricardo Dale, pero no llega nadie más, nada más que las piernas de Don Bosco. Héctor Agosto tratando de quitársela a Fit. Ahora viene el número 11, Jonathan Nieves. Nieves juega atrás con Arce. Arce hace el autopase, hace el toquecito, hace el frente buscando a no sé quién, porque era ser el número 12, Carmelo Sánchez. Va a hacer saque de banda para Criollo CFC. Lo va a hacer Juan y Coca. Coca hacia el frente, jugando con Dale. Dale que la deja ir, pero la recupera Cruz. Cruz que deja a su compañero en Don Bosco. La tiene Arce. Arce juega ahí con Cabrero. Recupera en triangulación Héctor Agosto. Se la quitan a Héctor Agosto, Dwayne Field, el jamaiquino. Jonathan Nieves se la quita a Field. Viene ahora Héctor Agosto. Héctor Agosto que quiere buscar. Héctor Agosto que se la trataba de pasar a Nieves, pero intercepta a la Londres. Es difícil, está siendo difícil el equipo Don Bosco pasarle ese Mediterráneo. Sí, el Mediterráneo, el Ecuador, digamos, el Mediterráneo. No, me disculpo.
el Ecuador de la cancha. Se está haciendo muy difícil. La defensa está teniendo un buen control del balón. Una vez llega a media cancha, Don Bosco está perdiendo el balón. La tiene ahora sí Juan Icoca hacia el frente buscando a Juancho. Será el número 11 de Criollos. Juan Icoca, que la perdió. La saca de banda, centro buscando a Andrés Cabrero. Cabecea, centro, la tiene Davidson al frente. Choca con la defensa, va a ser tiro de esquina. Ese va a ser el octavo, no, el séptimo tiro de esquina de Criollos FC ante cero de Don Bosco. No por nada, pero el portero, otra gran atajada de parte del portero de Don Bosco. Está dejando todo en la cancha, haciendo todo lo posible, echándose la defensa encima. Hay que darle un gran aplauso a ese portero de Don Bosco. Y hay que decirlo, Don Bosco realmente no está, no se ha quitado. A pesar de que están siendo goleados, no se ha quitado. No. Están intentando imponer su fútbol y Alameda realmente, los goles no han sido culpa de Alameda. No han sido culpa de Alameda. Y creo que ha dado una muy buena actuación de su habilidad en la noche de hoy. Ahí ven a Cabrero, Cabrero que juega con el número 7, centro por el piso. Se la pierde enfrente a la portería, pero la recupera ahora sí Criollos FC jugando con Elliot Vélez. Vélez que se entra, juega ahora con el número 6 de su equipo. Centro todavía presionando Criollos FC a Don Bosco. Renconco, no es de Don Bosco, es Renconco. Juega atrás con René Besares que lo obligan a salir. Se la devuelve Besares a Renconco. Mira cómo se ha desarrollado el juego, que ya la defensa de Criollos ya está en media cancha. El último hombre, aparte del portero, el último hombre ya están parados en media cancha. Sí, bueno, pero también hay que recordarte que la formación de Don Bosco es una formación para jugar bunker. Es una formación ultra defensiva porque no quieren ser goleados. Sí, pero... Pero lamentablemente, al ellos salir a la ofensiva, pues Criollos aprovecha el contragolpe y entra y se le han hecho más fácil esos goles. Es así, Don Bosco está tratando de desarrollar una ofensiva, ya como quien dice, ya casi la suerte está echada. Van a tratar de buscar no solamente el gol de la honra, van a tratar de desarrollar su juego, de imponer su juego. No se quitan. Nieves que trataba de crear algún tipo de ataque ofensivo. Viene un cambio entonces, va a salir el número 7 de Criollos. El cambio de Criollos. Va a salir entonces Davidson Marcel y va a entrar el número 18, Antonio Pacheco. Pacheco va, si no me equivoco, Pacheco está estrenando camisa criolla. Pacheco ya estrenó su camisa criolla, jugó en la primera vuelta, en el partido de ida. Él jugó el partido de ida ya con criollo, él de hecho anotó un gol de los 9 goles de criollo. Lo que pasa es que Pacheco era el capitán de Spartans. Sí, por eso te digo, pero o sea, que en esta copa, su primer integrándose al equipo criollo en esta copa. Exacto. No sabía si él lo había hecho, no recuerdo haberlo visto antes con la camisa criolla. No, esta sería la primera temporada de Pacheco con los criollos, que realmente él viene con la nueva administración de Luis Palomo. Es un jugador predilecto por Palomo. Si viene, si lo escogió Palomo, tiene que ser un jugadorazo. Yo he visto a Pacheco ya varios años. El único problema de Pacheco es que cuando están perdiendo o están empatando, se frustra muy rápido. Es un jugador que se frustra. Es cuestión de disciplina, ayuda, cuando me refiero a profesional, de gente, cómo se entiende, cómo se desarrolla la dinámica del fútbol, es cuestión de madurez en la cancha. Es madurez. Saque de puerta entonces para Don Bosco FC. No hubo ningún tipo de toque. Están alegando que hubo un toque, pero realmente vimos muy bien el transcurso de la pelota y ningún jugador de Don Bosco la tocó. Aparentemente ya está cansado un poco Alameda, le van a dar un poquito de aire, lo va a hacer el saque Simonetti. Y el hijo del técnico, de hecho.
De hecho, sí, no vi ninguna interrupción en la trayectoria del balón en esa jugada. Ricardo Dell, que la presiona entre tres, se la quita de él, la tiene Simonetti. Simonetti, que juega con la banda, intercepta a Juancho. Juancho juega entonces con ellos Vélez, de hermano a hermano. Andrés Cabrero jugando atrás con Renconco. Oye, Juancho no se ha quitado. Está jugando como si fuese el minuto número uno. Están jugando como si esto fuese una final. Y como si el juego estuviese 0-0. Uh-huh. O sea, no ha habido tregua de ni misericordia de parte de los criollos. Bueno, ha habido una tregua. A veces juegan atrás con el balón para perder tiempo realmente. Pero bueno, Dwayne Fitt juega con Juancho. Yo creo que eso es más instrucciones del director técnico. No es Juancho con Coca, que la pierde tratando de llegarle a Davidson. Perdona, a Luis González, el número 3. Ahora sí la tiene González que juega. Vamos a ver si ahí a lo lejos no vemos bien, no vi bien el número. Será Elio Vélez. Elio fue parte de la jugada. Vélez. Entonces va a ser saque de puerta entonces para el Don Bosco FC, Los Santos de Don Bosco. Elio Vélez, otro integrante de la selección de Puerto Rico, orgullo boricua. La recibe el Super Ratón. Atrás con Renconco. Renconco con la Londres. La Londres y Renconco realmente ya jugando más como los únicos dos defensas. Todos los demás están hacia el frente atacando. Juego inteligente. La tiene todavía Don Bosco. La dejan ir para la banda. Va a ser saque de banda para los criollos FC. Ahora lo que tienen es jugar más tácticamente y técnicamente más pausado. Evitar lastimarse. Simplemente mientras tú tengas el balón, ya tú sabes que el adversario no va a tener oportunidad de anotar. Así que aquí la madurez futbolística es la que va a predominar. Cabrero, que jugaba con el Super Ratón, centro del Super Ratón, cabeceaba el número 10, de Criollos. Pacheco. Andrés Cabrero, pero lamentablemente se fue al tiro de esquina. Sí, exactamente, tú estabas correcto, fue Andrés Cabrero el que intentó. Ahora sí, octavo tiro de esquina para el Criollos FC. Será este, será el número 8 el que veremos, cantaremos otro gol. Esperemos a ver, yo quisiera por lo menos cantarle un gol a Don Bosco. Seguro que sí. Centro a la olla de Criollos, buscaba la cabeza pero se fue por encima. La tiene Coca, tiro y caramanos de la araña la meda. Señor, una vez más, ese hombre dejando todo en la cancha. Dejando la carne en el asador, como dice el refrán. La tiene Don Bosco, la se la quita Ricardo Dell, pero alegan que hubo mano y va a ser tiro libre para Don Bosco. Bueno, Don Bosco, una vez más, tratando de pasarle la media cancha. A ver si pueden establecer su juego. Perdieron el balón una vez más. Yo creo que ya está empezando Don Bosco a dar señas de cansancio. Yo creo que ya el director técnico ya mismo va a tener que empezar a mirar a la banca para poder... Bueno, Don Bosco solamente tiene un cambio, se llama Alexander Santiago. Un solo cambio. Tienen 12 jugadores en plantilla en la noche de hoy. Yo creo que yo venía comentando con ciertas personas durante la semana que este no es el Don Bosco que hemos venido viendo en la Puerto Rico Soccer League. Un Don Bosco que jugaba, que le empató a Yabuco, que jugó, que le ganó a Arecibo. Arecibo que en toda la liguilla, o sea, este Don Bosco creo que realmente lo que estamos viendo es un Don Bosco mentalmente y emocionalmente derrotado, en el sentido de que perder ese juego contra Metropolitan les afectó, porque ellos querían, la meta de ellos era llegar a la liguilla. Sí, pero ahí donde la diferencia en los jugadores con madurez, o sea, ahí es donde tú tienes que, ok, perdí. O sea, perdí, pero o sea, ¿cuáles fueron los errores que cometí? Y hay que hacer los ajustes necesarios y salir a la cancha otra vez. Viene un cambio, entonces va a salir el número 24, Renconco, y va a entrar el número 14, Víctor, que es Víctor Fontanés.
otro jugador franquicia, un hombre que ha jugado todo, casi todos sus años, excepto un año jugó con Sevilla, allá para el 2009, pero el resto de sus años todo ha sido con Criollo. Don Bosco, que está buscando presionar, pero se la quitan el tiro, interceptan el tiro de Héctor Agosto. Sam Simonetti, que trata de pasársela hacia el frente, trataban de decir que estaba fuera de lugar, pero no, nada que ver, la tiene Besares, que juega con la Londres. La Londres, que juega con el Super Ratón. Bloqueo de parte de Don Bosco. Bola saque lateral para Criollos. Elliot, que juega atrás entonces con el número 6, que es la Londres. La Londres al centro con Víctor Fontanes, que ya se integra a las acciones. La Londres, centro de la Londres. Y a las manos de Ricardo Laraña Alameda. La pone en piso entonces la Londres. Alameda, perdona. Saliendo con José Mono Ferrer. Mono, que se la deja atrás a su compañero de equipo. La dejan entonces al saque de banda porque hubo. Saque de banda para Criollos. Dice el árbitro que es para Criollos. Aunque hubo un desvío de Criollos, se la está adjudicando a Criollos. Sí, eso es lo que estoy notando, un poquito confuso, pero ya la bola está rodando otra vez. Fontanes, que presiona, Fontanes, que iba por encima, va a ser saque de banda ahora sí para Don Bosco FC. Justicia divina. Ok, buscando el balón, vamos por ya Don Bosco poniéndola en juego otra vez. Don Bosco, que viene, vamos a ver. Andrés Cabrero, que trataba de interceptar, la tiene Alexander Cruz. Cruz por encima, el pase largo buscando a Jonathan Nieves. Besares, que la intercepta y la despeja. Muy buena decisión de parte de Besares. En el último segundo decidió sacarlo con el pie, por si acaso había dudas de dónde estaba parado. Viene Andrés Arce. Arce, que la pierde, se la dejan al saque de banda para Don Bosco. Don Bosco. Muy habilidoso este Andrés Arce. Ya eso, empujando a Caguas hacia atrás. Ya exacto. Está en el lado de Caguas. Ya estamos empezando a ver nuevamente al Don Bosco que yo les estaba hablando. Estaba hablando de un Bosco aguerrido, un Bosco que no se quita, un Bosco que lucha cada balón y con el cuchillo en boca. Bueno, escribir la historia del fútbol de Puerto Rico tiene que dedicarle un par de capítulos a Don Bosco. Cuidado si la mitad del libro. En algún momento cuando me toque eso. Pues yo soy historiador del fútbol puertorriqueño, pues entonces me acordaré de tus palabras cuando voy a escribir mi libro. Bueno, hace el tiro Ricardo del tercer tiro que pasa por el lado de la portería. Y yo sé que van a haber ajustes con un diferente tono de voz de parte del director técnico de Caguas, de Palomo. Porque simplemente ya está como la tercera vez que hay un tiro cruzado y no hay seguimiento. Sale entonces Andrés Cabrero por el número 17, Andoni Burgos. Otro de la cosecha criolla, Andoni Burgos, hijo de Pedro Burgos, dirigente U15, U17 de aquí, de la familia de la Asociación Central de Fútbol. Un jugador que hay que mantener el ojo en él, habilidoso. Ya viene de padre que ha sido jugador de fútbol. Otro cambio también, va a salir el número 12, Ricardo Dell. Se acabaron los goles por la noche de hoy para Ricardo Dell. Y va a entrar entonces el número, si me equivoco, el número 8, Tyron Hampson. De 8, exactamente. Yo volviendo de Belén a Andoni Burgos, es un jugador... Un buen prospecto. De hecho, yo creo que ya ha vestido con la camisa de la selección un par de veces ya. Fit, que ahora está en un rol más defensivo, jugando ahora con el número 23 de Juan Vélez. Fuera de lugar, entonces. Yo necesito el beneficio del replay. Necesito el beneficio del replay. Bueno, el replay lo tenemos, pero no lo podemos usar todavía. Otra vez. Pero lo tenemos aquí, mira. Aquí lo tenemos. Sí, señor, yo sé que Jusino. Ya mismo. Jusino tiene de todo para todo. Necesitamos un poquito más de fondos para desactivarlo. Pero va a llegar, yo tengo fe en las producciones de Jusino, siempre cada año mejorando, aportando al fútbol boricua. ¿Qué te puedo decir?
Elio Vélez, que recibe pase de René Besares. Vale por la banda. Luigi, que trataba de llegar, le va a hacer saque de banda para Criollos FC. Ok, y estamos entrando ya en el minuto 30 de la segunda mitad. Aquí el juego, dime el score, Jusino, por favor. Sigue 5-0, lo pueden ver ahí en la pantalla. 5-0 a favor de Criollos, 14-2 en el global. Wow. Por favor, déjamelo 5-0. No duele tanto. La Londres tiene el balón. Se la quitan a la Londres. Trata de salir en contraataque Don Bosco, pero no, nada que ver. Recupera ahora sí la Londres. Luigi Rodríguez, que la pierde. Le hace falta al número 25. Foul inteligente. Gabriel Negrón. Foul inteligente, pues sabían que se iba ahí en la... Héctor Agosto, que trataba de pasársela. Jonathan Nieves está fuera de lugar. Ahí sí yo quiero un replay, porque yo creo que... Dudosa. Esa estaba un poquito dudosa. Dudosa, depende. Yo te diré, si aplican la regla de que es solamente el cuerpo, que las extremidades ya no cuentan para la toma de decisión de estar adelantado, yo creo bajo ese reglamento el muchachito no estuviese adelantado. Yo solamente vi el... Pero nada, en deferencia al arbitraje de Puerto Rico, estuvo bien hecho. Sí, fue rápido la reacción. Que eso es bueno. Y hay que admitirlo, ha mejorado nuestro arbitraje, pero todavía le falta un poquito más. Bueno, pero ya estamos expuestos a la CONCACAF. O sea, ya hay jugadores que... ya hay árbitros que están arbitrando juegos clave para clasificación de la Mundial. Fair play entonces de parte del árbitro. La pone en juego, la recupera ahora sí Criollos FC con la Londres. La Londres se la deja a Elliot Vélez. Vélez jugando con el recién ingresado, el número 8, Tyron Hampson. Rodríguez, que juega con Fit, que juega atrás con la Londres. La Londres, que estaba buscando a Fontanes. Fontanes con Juancho. Hacia el frente, Criollos, tratando de salir de ese medio campo. Oye, no me acostumbro a ver a Víctor Fontanes jugando con tensión. Normalmente él ha sido una defensa de central derecha toda su vida y ahora lo tienen de contención. Y bueno, lo que he visto hasta ahora, está haciendo buen papel, quitándole la presión al medio campo de Criollos. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios vía Twitter, @FutbolBoricua. Para tener un poquito de conversación acá en lo que queda de partido. Ya estamos en minuto 33 de la segunda mitad. Criollos viene por más. Criollos tiene hambre de más goles por parte de sus muchachos. No la logra controlar Luis Rodríguez. Va a ser saque de banda para Don Bosco FC. La pone en juego entonces Don Bosco. La intercepta Elliot Vélez. Mal saque de Don Bosco, que se la dejó literalmente en los pies a Elliot Vélez. Héctor Agosto, que presionaba a Dwayne Feed. Todavía la tiene Elliot Vélez. Vélez, que jugaba con el número 17, que si no me equivoco, Andoni Burgos. Ahora sí la deja para saque de puerta. Ok, Don Bosco una vez más tratando, no se quita, persistencia es el nombre del juego. Don Bosco buscando ese gol que quieren irse con el orgullo de decir que la anotaron a Criollo. La tiene entonces el número 16 de Don Bosco, ese que está, veían en pantalla, se llama Luis Hernández. Hace el saque de banda para Don Bosco, la juega con Héctor Agosto. Agosto, que choca con la cabeza del número 25 de Don Bosco, Gabriel Negrón. Adoni Burgos, no, ese no es Adoni Burgos, perdón. Sí, Adoni Burgos. Sí, Adoni. Bueno, es el número 8, Tyron Hansen. Están con el balón ahora. Ahora sí, Juancho la tiene, juega por la banda con Juan y Coca, que había estado un poquito desaparecido en estos últimos momentos. La tiene ahora Dwayne Fitt. La Londres. Rodríguez, que ahora sí la juega con Amson. La tiene Juan Vélez. Ya realmente estamos viendo a Criollos
jugando con el tiempo. No hay una precisión en el ataque, es simplemente dándole minutos a los jugadores que no han jugado, manteniendo el balón, el control del balón. No vemos ya un ataque tan feroz como en los primeros, digamos, 75 minutos de este partido. Bueno, Luigi, pase inteligente. Centro de Elliot Vélez, pero Elliot Vélez no la logra anotar. Controla todavía el super ratón. La toca, la mantiene viva en la esquina. Se la quitan a Elliot Vélez. Simonetti. Le hace falta a Elliot. Y eso era para amarilla, señor árbitro. Y hay que pararlo porque pudiera encenderse algo. Calma, muchacho, calma. El portero de Don Bosco, perdiendo un poco el control de su persona, tratando de reclamarle una jugada que simplemente completamente fue accidente de la jugada. No hubo mala intención, por lo menos desde ese ángulo que nosotros estamos viendo el juego. De hecho, tratando de descargar su furia, golpea a uno de su propio jugador con el balón. Pero nada... Todo quedó ahí, el balón sigue jugando. Yo creo que la frustración del score global. Eso, así Cruz, que la pone en vuelo buscando a Nieves, la mantiene en vida el super ratón. Viene Don Bosco por la banda buscando a Nieves. Ya se ve en las caras de los jugadores de Don Bosco es un poco de frustración de que no logran pasar hacia adentro del área chica para tratar de poner algún tipo de peligro a lo que es la defensa de Criollos FC. Sí, pero la cuestión, tú no puedes dejar que la frustración te domine, pierde el profesionalismo del juego. Simplemente es aceptar de que Criollos está jugando un fútbol superior y lo que tienen que hacer es hacer los ajustes necesario para subir su nivel de juego. Viene Víctor Fontanés por el mismo medio, buscando pasársela hacia el frente. La recupera Víctor Fontanés tratando de irse solito, pero estaba fuera de lugar. Víctor Fontanés, jugador que toda su vida ha sido defensa, pero yo lo conozco y si le das una oportunidad, tiene buen juego de pies, tiene buena puntería. Si lo deja, te puede hacer un movimiento como delantero y anotarte. La despeja Cruz buscando a Héctor Agosto, que trataba de irse en escapada, pero la recupera Besares. Besares juega con la Londres que juega tranquilo, viene tocando el balón, se la deja Luigi juega atrás con Fit jugando de defensa, es lo más raro en el mundo. Es polifacético, es un jugador que te juega cualquier posición, y de hecho todas las juegas bien. Entonces, no es que diga, bueno, él la juega un poco, no, él juega todas las posiciones. Se la quitan entonces a Rodríguez. Rodríguez juega atrás con Cruz. Cruz con Mono Ferrer. Ferrer hacia el frente buscando a jugarla con Héctor Agosto. La recupera Juancho. Juancho con Fit. La Londres. Damos las gracias a todos los que nos están sintonizando. Les recordamos que me pueden seguir a mí a través de Twitter, @erjusinoa, y a través de las redes sociales de Fútbol Boricua, @FútbolBoricua, @FútbolBoricua en Instagram, y también FútbolBoricua.net en Facebook. Como lo hago yo, ustedes aquí siempre de seguido. Y un saludo a todos los que nos pueden estar sintonizando. Sabemos que tenemos personas de todo el mundo sintonizando la Copa Luis Villarejo a través de FútbolBoricua.net. Amarilla entonces a Antonio Pacheco. La segunda amarilla, y viene entonces el único cambio. Va a entrar el número 21, Alexander Santiago, por el número 16, Luis Hernández. Bueno, el cambio, jugador nuevo de Don Bosco, esperemos que se haga sentir el cambio, pierna fresca. Vamos a ver en qué posición lo van a estar utilizando. Creo que dominando con el balón. El número 23 era Juancho. La Londres que sale ahora entonces a recuperar el balón. La tiene el super ratón. Juega con Dwayne Fit. Wow. Fit.
Firo entonces, que la ahora viene Nieves, se le intercepta a Don Bosco. Don Bosco, viene Nieves jugando con Héctor Agosto. Agosto, que quiere aprovechar con el número 21. 21 se la deja Nieves, que se la quita la defensa de Criollos. Primera vez que Don Bosco pasa la línea de la área chica. El número 21, Alexander Santiago, que se está poniendo rápido en la posición de jugar. Mucha gente sintonizando el juego a través de internet, a través de la página del fútbol boricua. Le damos las gracias por su sintonización, por su patrocinio. Se lo agradecemos mucho. A Donimburgo, hacia el frente, buscando por la banda. Si no me equivoco, ese es Antonio Pacheco. La deja entonces en saque de banda para el Don Bosco FC. El desespero lo obligó a hacer un paso un poco erróneo. Simonetti, que la tiene. Por poco la mete a las gradas, pero fue un poco nada más. La intercepta Dwayne Fitt. Mal despeje de Simonetti en la noche de hoy. Ahí sale Juan y Coca tratando de recuperar el balón. La mantiene vivo Juan y Coca. Coca se la deja entonces. No, salió. Me engañé. Saque de banda. Fue una ilusión óptica lo que vimos ahí. El número 24 de Don Bosco, Andrés Arce, la trataba de sacarla, se la despejan para el saque de banda. Viene Don Bosco presionando en nuestros últimos minutos. Ya estamos en el minuto 42 de la segunda mitad. José Mono Ferrer, que la pone, la tiene buscando, le hacen falta. Viene Don Bosco, se está acercando el gol de Don Bosco. Vamos a ver, que dame Don Bosco, dame una razón para gritar el gol. Dame una alegría a los Santos, allí a la gente de cantera. Seguro que sí. Hace falta un gol de Don Bosco, hace falta. Soy criollo, pero para darle lucidez a este juego hace falta un gran gol. Vamos a ver. Héctor Agosto, el que va a estar ejecutando el tiro libre. Tiro de Héctor Agosto buscando la cabeza de no sé quién porque habían demasiada gente Juancho de criollo. Juancho, que la despega. Viene Luigi con Luigi Rodríguez. Le intercepta la defensa de Don Bosco. La tiene Dwayne Fitt. Fitt, que con todo atrás, juega con el super ratón Vélez. Vélez, que juega atrás con la Londres. Ahora sí, con René Besares, están controlando ya el juego. Ya saben que están en los últimos minutos de este partido. Yo no creo que el árbitro añada más de un minuto. Ya la suerte prácticamente está echada. Elliot Vélez por la banda. Sale rápido en velocidad el super ratón y va a ser saque de banda para Don Bosco FC. Ahora esto es los minutos cruciales, no hay nadie lastimado, el juego ya más o menos todo el mundo puede imaginarse el final. Este es el momento de simplemente bajar velocidad, jugar inteligente, no dejar que los ánimos se caldeen. La pone en juego Don Bosco con Héctor Agosto, la intercepta la Londres, todavía la tiene Don Bosco con Nieves que juega atrás con Héctor Agosto. Agosto, que se va en velocidad, se quiere ir solito, se quita uno, se quita dos, le hacen falta. Tiro libre, viene el gol de Don Bosco, señoras y señores, viene el gol de Don Bosco. Hubo una descarga de frustración ahí, creo, el árbitro simplemente se decidió a observar. Está dando la distancia para la ubicación de la pared. Otra oportunidad más, Usino, para cantar gol. La última, pues, la posiblemente última oportunidad para que Don Bosco me haga cantarles un golito. Saludos a toda la gente de cantera que nos puede estar sintonizando. La va a hacer Héctor Agosto desde muy lejos. Veremos a ver si hace el centro. Hace el tiro y va por encima del travesaño buscando la esquina superior izquierda de la portería de René Besares. Gente buena de Don Bosco. Gente buena de cantera viendo el juego por tu página Fútbol Boricua. Ya estamos en minuto 44, criollos controlando, juegan ahora con el capitán, el capi, el jamaiquino, el reggae boy. Por si acaso, ese Dwayne Fitt al que me estoy refiriendo. Luigi, que hace una triangulación rara ahí con la Londres, que regresa al reggae boy Dwayne Fitt. Juancho hace el frente con el número 8, Tyrone Hampson. Hampson hacia el frente buscando a Antonio Pacheco.
La tiene Pacheco. Pacheco que juega atrás. Pacheco, que no sé para dónde va. Perdóname, ese es Juan y Coca. Sí, era Juan y Coca. Tyron Hams. Coca jugó con Tyron Hams. Interceptará la Londres. Se la recuerdan a Hampson. Hampson centrando no sé dónde porque le intercepta Mono Ferrer. Ahora la tiene Alexander Cruz. Cruz siendo defendido por Hampson. Don Bosco teniendo problemas de salir de su área. Andoni Burgos tratando de robar el balón en el área. Uy, lindo, lindo manejo de balón por parte de Mono Ferrer. El número 15 entonces de Don Bosco, ese es Héctor López. Le hacen falta, dice el árbitro, que sigan jugando. Sale en velocidad de Alexander Santiago. Trataba de interceptar Fontares, pero ahora tiene Héctor Agosto. Agosto que juega por el centro con el número 25, Gabriel Negrón. Negrón que hace no sé dónde, porque se va al saque de banda para Criollos FC. Ya estamos en el minuto 90 y jugando un minuto más adicional. El árbitro principal mirando su cronómetro. Yo creo que ya estamos acercándonos al final de este juego. Criollos dominando fácilmente, visitando y aquí como local. ¿Qué podemos decir? Bueno, les recordemos que mañana vamos a tener el partido de regreso entre el Guayama FC y el Puerto Rico FC a las 4 de la tarde aquí, solamente y exclusivamente por futbolboricua.net. Damos las gracias a todos los que nos están sintonizando y voy a estar yo mañana en las narraciones también, así que les doy las gracias de anticipada. Viene Criollos con Andoni Burgos buscando el sexto gol y el gol número 15 de la serie. Y tú sabes que ese juego nadie se lo debe perder. Fue un 2-0 bien apretado. Guayama puede dar la sorpresa. Y yo no quisiera a nadie más que me narre ese juego que sea Jusino. Jusino es el hombre que los va a poner a pararse en las puntas de los pies. La Londres que juega con Besares. Ahora Besares sale con Juancho. Juancho que sale. Ah, sí, con el número 14 de Víctor Criollo. Fontanes. Víctor Fontanes. Siempre ha jugado con el 14. La tiene, sí. La araña la medida que está dejando que se pase el juego, controlando, esperando a ver que lo ataquen. Sí, ahora la recupera. Error del portero. No. Dice el árbitro que fue falta. Es falta. Y va a ser tiro libre para Don Bosco. Fue falta, porque en el momento que él tocó el balón, el jugador de Criollo, el portero tenía el balón en sus manos. Así que no. Un casi. Esos pocos los jugadores que tienen la habilidad, como Ronaldinho en sus mejores días, es el que tenía la habilidad de quitarle los balones a los porteros. Y lo demás, se acabó. 14-2 la serie entre Criollos y Don Bosco. Criollos asegura, bueno, ya estaba casi asegurado el pase, pero hoy sí, allá es oficial el pase de Criollos FC a las semifinales de la Gran Copa Luis Villarejo. Diego. Bueno, ¿qué te puedo decir? Dominio total de los Criollos de Caguas. No se quitó, no pudo descifrar la defensa criolla. ¿Qué te puedo decir? Dejaron todos en la cancha. Un gran juego de parte, aparte de, sí, de que le anotaron unos cuantos goles al portero, pero el que pudo ver el juego sabe que el portero lo dejó todo. Para mí, el que mejor jugó de Don Bosco, los tres jugadores que mejor jugaron de Don Bosco, te digo, la araña Alameda. Sí. Mono Ferrer, sí, señor. Y Alexander Cruz. Y un cuarto jugador, Héctor Agosto. Los cuatro mejores jugadores de Don Bosco en el partido de hoy. Digo que esto es sobresaliente, pero el equipo en total de Don Bosco dejó todo en la cancha. Entonces no entraron ya con la suerte echada, estuvieron hasta el último minuto dando lucha. Y hay que darle un gran aplauso al onceno de Don Bosco. Bueno, eso ha sido todo por hoy, por la transmisión por aquí, por FBTV. Les recordamos que en unos minutos vamos por Facebook Live para la entrevista allá con Criollos FC. Le vamos a estar dando entrevista, vamos a ver con Ricardo Dale y Juan y Coca. Uno de los dos. Así mismo, un placer haber compartido los micrófonos contigo. Siempre bienvenido, Diego, siempre bienvenido. Me entretuve, me lo gocé.
y ya veo lo que hay que trabajar para lograr una transmisión. No es fácil. Así que cuando vean a Jusino, cómprenle una Coca-Cola, páguenle un sándwich, cómprenle un café. O mejor, o mejor, cómprenme una... Una pauta. Cómprenme pauta o por lo menos una membresía y aporten con su donativo a Fútbol Boricua. Yo sé, usted, el que me conoce saben que yo alguna vez soy crítico fuerte de Jusino, pero miren, me quito el sombrero, esto no es fácil. Así que... Le doy de mi parte como fanático, le doy las gracias a Jusino por su aportación al fútbol boricua. Muy buenas noches y les recordamos, vayan a Facebook, que vamos con Facebook Live.